La empresa Pinto presenta la siguiente información acerca de los elementos patrimoniales que posee en euros, ¿vale? Te dan una serie de cuentas no ordenadas, ¿vale? Dice realizar el balance de situación ordenado en masas patrimoniales. Activo, pasivo, activo corriente, activo no corriente. Utilizando la denominación de las cuentas según el plan general de contabilidad. Y luego vamos a analizar lo que nos dice. Entonces vamos a hacer una tablita de dos columnas, no, cuatro columnas y la tira de filas. Cuatro columnas. Cuatro. Miras, ¿por qué? Voy a poner aquí. Va, bueno. Activo. Activo. Y aquí, pasivo. Ahora, según hemos visto, las cuentas se estructuran poniendo primero el activo no corriente. ¿Vale? Activo no corriente. Y luego, más para abajo, el activo corriente. Activo corriente. Y el pasivo se organiza según el patrimonio neto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el pasivo no corriente. Y a partir de aquí, por ejemplo, el pasivo corriente. Entonces vamos a ir identificando cada cuenta a ver dónde va. Aplicaciones informáticas, 1.200 euros. ¿Eso dónde va? Aplicaciones informáticas. Yo diría que en la propiedad industrial, ¿no? No, te viene justo debajo, aplicaciones informáticas. ¿Vale? Es inmovilizado Ah, muy bien. intangible. Bueno, lo he metido ahí en el intangible. Sí, es intangible. O mínimo. Inmovilizado intangible. Y vamos a poner aplicaciones informáticas 1.200 euros. Luego tenemos capital 10.000 euros. Eso es patrimonio neto de la empresa. Sí. 10.000 euros. Luego tenemos deudas a largo plazo con entidades de créditos. ¿Eso qué es? Deuda a ver, con entidades, ¿cómo? Deudas a largo plazo con entidades de crédito. ¿A corto plazo o a No, a largo? largo plazo. Con entidades de crédito, y eso yo no sé. Pasivo no corriente, lo que debes a más de un año, ¿vale? Entonces Entidades ponen, de crédito. sí, con bancos, mayormente. ¿Cuánto es? 3.900. 3.900. Luego, caja. ¿Qué es caja? Lo que tenemos, ¿no? Voy a ponerlo aquí al final. Caja, lo que tenemos en la caja. Caja, 100 euros. Luego, clientes, 1.900. Clientes. ¿Alguien cliente? ¿Y dónde está clientes? Espérate, yo creo que estaba a la derecha, ¿no? No, clientes es algo que nos van a dar, es dinero que tenemos, solo que no lo tenemos físicamente, pero es un Derecho. derecho que tenemos a cobrar. Pagador, ¿dónde está? ¿Cliente? Ahí, cliente por venta, cliente. ¿Dónde? El 430. Vale. Y clientes, derechos Clientes, comerciales a cobrar, ¿eso qué es lo que es? eso es. ¿Qué dice? Imagínate que yo se llevan, vendo ordenadores y se llevan tres ordenadores. Me dicen, mira, que te voy a hacer un pagaré para dentro de un mes, Vale, ¿vale? Entonces, mientras no me han hecho el pagaré, están clientes. Me deben el dinero, pero no sé cómo me lo van a pagar. Y cuando me hacen un pagaré, un cheque, siguientes efectos comerciales a cobrar. Un efecto ah, es.
es un cheque, un pagaré, un documento que justifica el cobro en un banco. Propiedad industrial. Eso es inmovilizado intangible. Patentes, por ejemplo, hemos inventado un nuevo método de algo, ¿de qué? Pues... Y lo patentamos. Por ejemplo, una crema que te deja siempre la piel tersa. Amortización acumulada de inmovilizado material. Ojo, cuidado, esto está entre paréntesis porque es negativo y, aunque es dinero que tú debes, va en el activo. Es la única cuenta en la que ocurre eso. Entonces, esto lo voy a poner aquí abajo. Amortización acumulada de inmovilizado material. Y es negativa, la voy a poner con un menos delante. 1.800 euros. Reservas voluntarias. Eso es patrimonio neto. Reservas voluntarias. Reservas. Que la ley me obliga a tener un dinero guardado por lo que pueda pasar. Que son países. ¿Cómo? Países. ¿Cómo? Estará mal, estará mal. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué más? Vamos, reservas voluntarias, proveedores. Eso es pasivo corriente. Proveedores son 900 leros. Banco, 100 euros. Va justo encima de la caja. Material de oficina, 200 arriba. Euros. Arriba en propiedad de industriales, ¿no? ¿Qué dices? Material de oficina es activo corriente. Joder, macho. Es algo que se va a ir gastando, ¿no? ¿Digo yo? ¿O no? ¿Tú qué crees? Hemos dicho que era... Material de oficina, 200 euros. Mobiliario, lo mismo. Activo corriente, no. Eso es inmovilizado material. Que voy a poner inmovilizado material. Voy a meter filas aquí. Unas cuantas. Vamos a poner inmovilizado material. Mobiliario, 6.500 euros. Arriba. Acreedores, efectos comerciales a pagar. Pasivo, corriente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no me dicen nada, lo voy a tener que pagar... A menos de... ¿De cuánto? De un año. Acreedores. Efectos comerciales a pagar. Son 400 euros que les debo. Alguien que me ha vendido un mueble, por ejemplo. Amortización acumulada del inmovilizado intangible. Se iría también aquí. Y en negativo. Amortización acumulada... Del inmovilizado intangible. ¿Cuánto es? Menos 1.000 euros. Menos 1.000 euros. Todo lo que venga en paréntesis, ¿no? Va a ser. ¿Y deudas? ¿Y puede que sea algo que no esté en paréntesis sea negativo? No. No. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. Si es a corto plazo, va en el pasivo corriente. Por ejemplo, un impuesto que tengo que pagar. Pero vamos, si es con un banco, sería a lo mejor una parte de un crédito que no he pagado. Luego, ¿qué me queda? Mercaderías. Eso es activo corriente.
que puedo convertir fácilmente, se supone, en dinero. 600 euros y equipos para procesos de información es inmovilizado material. Información son 4.300. Bueno, pues ya hemos hecho el balance. Ahora bien. Ahora. Tenemos que ver si está bien. Tenía que dar los resultados, ¿no? El activo tiene que ser igual que el pasivo. Digo. Sería. Había que ir sumando las columnas. Sí. Vamos a ponerlo bonito. Es importante que tenga una buena presencia. Y vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo que agregar? ¿O qué pasa para el otro lado? Como no de no, a ver si no puedo. Entonces, voy a poner aquí esto en negrita, esto también y esto también. Y esto también, y esto también. Negrita. Esto me ha quedado un poco descuadrado porque esto está aquí, tendría que estar aquí. Copiar, pegar, no. Celda y dividir en verticalmente. Esto iría aquí y esto iría aquí. Y esta de intangible la tendré que haber puesto aquí, no donde la he puesto. ¿Sí o no? No, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé, ¿no? A ver, si es de intangible, pues lo tendré que poner en intangible, ¿no? Lógicamente. Nada, mucho mejor. Este lo pondría aquí. Estas dos. Eliminar y ya está. Y ahora me falta poner el total de cada uno y luego la suma, ¿vale? Entonces, inmovilizado intangible, ¿cuánto sería? ¿Qué necesita, una calculadora o qué? Bueno. ¿No tiene? No sé. Por ahí tiene que estar. Venga, hazme un número. Que te hago las cuentas. Seleccionar, insertar, eliminar. Vámonos que vamos, Lu. Vamos a dividir para que nos quede bonito, bonito.
Bueno, el inmovilizado intangible sería 1200 más 9300 menos 1000 Más es 9.300. 9500. No. Si veo que puedo hacer la cuenta, el inmovilizado material es 6.500 más 4.300 menos 1.800. ¿Cuánto es? 10.800 menos 8.000, ¿no? ¿No? O 9.000, 9.000. Bien, 9.000. Luego, activo corriente. ¿Hasta dónde tengo que sumar? ¿Material, mercadería y cliente y el banco y la caja va aparte o como todo el tiro? Yo pondré aquí efectivo. Es que el activo corriente es todo. Entonces tenemos que sumarlo todo. ¿Todo, no es? Sí. Pues mira. 2.900. 2.900 euros. Patrimonio neto serían 14.800, pasivo no corriente 3.900 y pasivo corriente 2.700, ¿no? Y ya está. Y ahora hay que sumar los que están en negrita. Serían 9, 9, 18, 2, 20. 21.400 sería el activo. Y el pasivo serían 14.800. 14.800 más 3.900 más 2.700. Efectivamente, está bien. Lo puedes comprobar. Y luego me piden. Analiza la solvencia a corto plazo de la empresa utilizando el ratio activo corriente, pasivo corriente. Hostia, hostia. Activo corriente, pasivo corriente. Pues tenemos activo corriente, pasivo corriente. Sería 2.900 entre 2.700. Y da 1, un poquito. ¿Y eso qué significa? 1,07. ¿Qué quiere decir? Exacto. Que tengo suficiente dinero con lo que voy a cobrar para lo que tengo que pagar. Si el activo corriente es menor que el pasivo corriente, me van a cobrar muy pronto ese dinero y no tengo bastante en caja y lo que me van a pagar para devolverlo. Pero como tengo un poco más de uno, está bien. Por eso lo vamos a hacer.